del 138 aniversario del normalismo mexiquense, me permito presentarme a ustedes. Soy la maestra Beatriz Soto Ruiz, jefa del Departamento de Promoción y Divulgación Cultural en la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. La Dirección General de Educación Normal, en coordinación con la Subdirección de Educación Normal y la Dirección de Fortalecimiento Académico, impulsó la extraordinaria iniciativa de realizar esta celebración en la modalidad virtual, difundiendo las actividades académicas, culturales y artísticas que se desarrollan en cada una de las normales estatales, con una identidad propia. Doy la bienvenida a toda la comunidad educativa de esta institución, así como a las comunidades de las diferentes escuelas normalistas, con las que nos hermanamos en esta celebración. La ENEM los invita a la reflexión y análisis en torno a la educación especial, ahora inclusión educativa, desde la perspectiva de la formación inicial de nuestros estudiantes, hasta sus prácticas profesionales, todo ello con un sentido humanista. La orientación curricular pedagógica que seguimos con convicción busca trascender la mirada de las personas en situación de discapacidad, desde los valores de justicia social y educativa, dentro de una política universal de la inclusión. Organizamos estas actividades con el interés de compartir con ustedes algunas de las prácticas institucionales para impulsar y fortalecer el logro del perfil de egreso y la identidad de un docente en educación especial e inclusión educativa. La programación será la siguiente. Actividad académica. Saludo y presento a la maestra Eloína Gallardo Espinosa, jefa del Departamento de Formación Inicial, quien trabaja una apuesta pedagógica con alumnos de tercer grado, denominada Docencia Inclusiva y Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Actividades complementarias. Primeramente, nos complace dar la bienvenida a los maestros Francisco Javier y Juan Yescas Moreno, quienes nos darán un taller de aprendizaje, la rítmica para el desarrollo de la sensibilidad y creatividad de los docentes en formación. Acto seguido, con mucho reconocimiento, disfrutaremos Recorriendo Caminos con el coro de la ENEM a 5 años de su creación, a cargo de su director artístico, el maestro Martín González López. Finalmente, también doy la bienvenida al profesor Víctor Suárez y Teresa, quien nos lleva a un recorrido de bailables con una presentación denominada La didáctica de la danza folclórica mexicana en la formación integral del maestro normalista. Esta es la contribución de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México para engrandecer el normalismo en nuestra entidad. Agradecemos al Director General de Educación Normal, el maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, todo el apoyo y solidaridad para la realización de estas jornadas de trabajo. Orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses. Hola, soy la maestra Eloína Gallardo Espinosa de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. Es para mí un honor muy grande representar a tan digna institución en la celebración del 138 aniversario del normalismo mexiquense. Participaré junto con mis estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Educación Especial en una muestra pedagógica, a la cual denominamos
docencia inclusiva y alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Este tipo de actividades resultan muy interesantes, no solo en los tiempos de distanciamiento social, sino en un aprendizaje permanente que nos coadyuva en la formación de docentes. La educación inclusiva, por una parte, representa para nosotros un parteaguas para poder formar docentes con mayor responsabilidad social y mayor identidad en estas políticas internacionales, nacionales y locales que nos impulsan en el día a día. Por otra parte, hablar de diversidad en el alumnado implica un reto docente, tanto para los formadores como para nuestros propios estudiantes que se están formando. En este caso, la ENEP tiene una bandera muy importante para poder impulsar que la educación inclusiva sea una meta alcanzable. Sin embargo, nuestras normales hermanas se solidarizan porque dentro de su formación y dentro de su práctica docente de los estudiantes, nos encontramos a este tipo de alumnado en las aulas. La muestra pedagógica se apoyará en tres aspectos fundamentales. Uno, los ACNEAE. Dos, los ajustes razonables. Y tres, la neurodidáctica como enfoque pedagógico. Bueno, los ACNEAE se preguntarán, ¿qué es eso? Yo también me lo pregunté en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, este es un término que se acuña dentro del marco de la educación inclusiva. Para ser muy particular en su origen, se da en la Unión Europea, particularmente en España. Y bueno, ¿qué quiere decir? Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Si nos damos cuenta, este término engloba a la diversidad de alumnado que podemos encontrar en las aulas. No hace referencia específicamente a un alumno con discapacidad. Sin embargo, es importante saber quiénes conforman este sustantivo colectivo. Y bien, ¿quiénes son los ACNEAE? Son los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Y quiénes son los alumnos con necesidades educativas especiales? Serán estos alumnos que se asocian a una situación de discapacidad. En este caso, cuatro situaciones: discapacidad sensorial, discapacidad física, discapacidad cognitiva y discapacidad psicosocial o trastornos severos de la conducta. Bien, ¿a quiénes más se dirigen los ACNEAE? También habla de los alumnos con altas capacidades o aptitudes sobresalientes, como los hemos conocido en otro contexto. También los alumnos que presentan algún trastorno como déficit de atención con o sin hiperactividad. Alumnos que tienen una historia escolar peculiar o condiciones personales. Un ejemplo son aquellos alumnos que presentan mutismo selectivo. Pueden entrar dentro de este rubro de condiciones particulares o personales, ya que no es un trastorno y tampoco es una discapacidad. ¿Y quiénes más? Aquellos que se incorporan tardíamente a la educación formal. Bien, este es el colectivo de los ACNEAE. El segundo aspecto, los ajustes razonables. Por mucho tiempo se ha creído y se ha confundido erróneamente que las adecuaciones curriculares se sustituyeron por el término ajustes razonables, lo cual es una equivocación. ¿Por qué? Porque las adecuaciones curriculares se circunscribieron en un contexto del modelo de integración educativa desde los 90. Sin embargo, el término de ajustes razonables surge a la par de este nuevo paradigma de la educación inclusiva, lo cual está citado en la misma convención de los países parte.
donde México es uno de los países que conforma esta convención. Y entonces nos habla que los ajustes razonables son modificaciones realizadas en los contextos, es decir, en los espacios donde se desenvuelve el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El currículum se sigue manejando con las adecuaciones o las adaptaciones pertinentes cuando estén presentes las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Muy bien. En este sentido, bueno, tendremos que ser muy observadores como docentes en las prácticas de los estudiantes. La observación implica poner atención justamente a esto que hemos denominado barreras en los contextos. ¿Qué hay en el contexto áulico que pueda modificar para que todos los alumnos participen y accedan al aprendizaje? Aquí un término bien importante es el de accesibilidad. Accesibilidad no significa solo entrar en la puerta. Literal es entrar, pero a todas las oportunidades y experiencias de aprendizaje que se generen en cualquier espacio, sea en la casa, sea en la escuela como comunidad escolar o sea en el aula propiamente. Y bueno, por último, el tercer aspecto que apoya esta muestra pedagógica es el enfoque pedagógico de la neurodidáctica, lo cual es una disciplina que deriva de las neurociencias y que justamente habla de esta coyuntura que hay entre el funcionamiento cerebral y la actividad didáctica que genera el docente en este caso. Es bien interesante esta nueva disciplina, nueva en el terreno educativo, porque en realidad tiene muchos años de estar presente. En este sentido, en la educación especial, por lo menos, a mí me ha impulsado a indagar más acerca de ello y he descubierto muchas benevolencias. De ahí surgió esta idea de indagar cuáles son estas estrategias que ya existen y que hemos utilizado, pero que les damos una explicación y una argumentación más objetiva y certera desde qué impacto va a tener a nivel cerebral. En este caso, la neurodidáctica nos dice y nos afirma que cualquier estudiante, sea cual sea la condición o situación que presenta, siempre va a aprender. Y bueno, esto es muy polémico porque de pronto el aprendizaje no es palpable. Ese aprendizaje significativo del que muchos hablan en sus discursos, pues es como que subjetivo al mencionarlo en el discurso, porque en realidad lo significante va a surgir, tal vez no al momento que estamos generando las actividades, sino cuando esto logre impactar en su vida diaria del estudiante. Cuando acceda a esa experiencia, entonces estamos generando significancia. Bueno, un ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros, a partir de estos tres grandes términos sustanciales para nosotros en este terreno educativo, tenemos que siempre mirar los recursos, los espacios, la manera de brindar y de llegarle al alumno, incluso nuestra actitud, porque es considerada la primer barrera. Estaremos o no de acuerdo, pero en fin, así está dicho y demostrado. Y en este caso, lo primero, la actitud, para saber que necesitamos indagar, buscar más allá de lo que ya sabemos, porque seguramente es mucho lo que cada uno de nosotros sabe en cuanto a la práctica docente, en cuanto a las metodologías o métodos, pero siempre habrá algo nuevo que permita justo innovar nuestra práctica. Y bueno, aquí está el ejemplo. Muchas veces encontramos en las escuelas esto. Las hojitas para que coloreen, hojitas con dibujos, que lo tengo que acercar para que se pueda ver. Acércate, camarógrafo. Acércate más, por favor, porque mira las letritas. Fíjense, esto es un cuaderno de un alumno de preescolar.
donde la maestra o maestro tiene la intención que conozca estos conceptos de cacerola, de toro, de pera, no sé. Y así está plagado de actividades y planas. Caritas felices, esto está muy bien para motivar al alumno. Pero bueno, ¿a qué voy? Que a veces, pues nos quedamos a ese nivel y nosotros pensamos, si este cuaderno fuera de un alumno con discapacidad, o mejor dicho, si estos ejercicios estuvieran dirigidos a un alumno que presenta alguna discapacidad o un alumno acneae, ¿qué pasaría? Entonces ahí viene lo interesante, proponer, siempre buscar qué tenemos para poder acercar a estos conceptos, a esta experiencia didáctica, educativa, ¿qué tengo? ¿De qué dispongo? Es lo primero que se tendría que pensar el docente. El docente practicante, el docente que ya está frente a un grupo como responsable. Entonces, a ver, queremos que, aquí está la palabra avioncito, ¿verdad? Tengo una tarjeta de avión, pero ¿qué creen? Tengo chicos que, bueno, su atención es más dispersa y esto pudiera ser pequeño. Bueno, tengo otro más grande, un cromo más grande. Entonces, ya estoy atendiendo diferentes maneras de aprender. Perdón. ¿Dónde estaban los dibujitos? Acá están. Tengo diferentes maneras de aprender. Ah, pero tengo aquel chico que no oye, perdón, o que no ve, perdón, que no ve. Entonces, sé que él, pues esto, aunque lo toque, aunque yo le ponga silicón, lo cual es garrafal, desde mi gusto poner silicones a los dibujos, mejor le presento este sonido. Y que si quiero el del delfín, y que si quiero el dibujo de un gato, un perro, por ahí, un tocando, ¿sí? Nos damos cuenta, pero también está la parte escrita. Y también está el idioma inglés, porque nos ha tocado la sorpresa de tener niños que son migrantes y que entonces han llegado a México después de vivir cierta temporada en Estados Unidos o donde solo hablan el inglés. Y bueno, de verdad, también implica ahí hacer ajustes. ¿Nos damos cuenta? Entonces, esta es una manera de entender que la diversificación no es nada más tener una variedad de cosas, sino saber utilizar y que estén dotando de la misma experiencia a todos los alumnos. Esta es otra manera de ejemplificar la diversidad, aún en una misma condición. Imagínense que frente a alumnos con discapacidad visual, ceguera particularmente, que van a requerir aprender braille, tenemos una posibilidad también variada para que lo puedan hacer, algunos por medio de máquina Perkins. Hay diferentes tipos de punzones de acuerdo a la ergonomía que maneje el sujeto. Es más, he tenido alumnos que no tienen dedos y aprenden con la máquina Perkins antes que con la regleta. Hay regletas preparatorias, sea la edad que sea, algunos le llaman regletas preescolares, y hay regletas para diabéticos, regletas de más renglones y las regletas estándar, que son las más conocidas. Bueno, ¿cuáles son estas 8 estrategias que nosotros vamos a proponer en esta muestra pedagógica? Son las siguientes. 1. La integración sensorial. Esta es una estrategia que no ha sido tan conocida por nosotros, porque de pronto la confundimos con otra que también vamos a utilizar. La integración sensorial atiende los casos que presentan desorden sensorial, que es una cuestión a nivel cerebral y que es más común de lo que nosotros creemos. Y no tiene relación directa con la discapacidad,
A veces sí está presente como una característica, pero con esto quiero decir que puede o no presentar una situación de discapacidad alguien que tenga presente un desorden sensorial, donde esta estrategia de integración sensorial se va a convertir en un eje importante. La siguiente estrategia, el juego. Y pues bueno, muy al propósito, yo quise utilizar cualquier tipo de recurso para jugar. El juego es tan amplio, tan didáctico, por la misma palabra que implica, tiene que ver con el enfoque de la ludificación, por supuesto, porque entonces el juego se convierte en una estrategia no solo simbólica, sino en una estrategia de aprendizaje, de socialización, donde las emociones también están muy presentes, y entonces, para que no sea un mero juego simple, por parte del sujeto que lo lleva a cabo, en este caso, al convertirse en estrategia, tiene que estar planificada e intencionada por el docente para saber con qué fines usa el juego y qué tipo de juego va a utilizar de acuerdo a las características de los estudiantes. Esto es bien importante. Otra de las estrategias es la psicomotricidad. La psicomotricidad, bueno, no tiene que ver únicamente con la parte motriz fina, motriz gruesa. Más bien tiene que ver con esta relación que tiene el movimiento en general con toda la parte del esquema corporal, incluyendo desde el pestañeo hasta el movimiento de dedos, movimiento de todo el cuerpo, brincar, rodar, saltar, en fin, mover las manos, mover los brazos, las piernas, toda la parte del esquema corporal. Entonces, esta relación entre mente y movimiento justamente es lo que nosotros estamos tratando de impulsar con este enfoque de la neurodidáctica. Otro es la música. La música tan benevolente, tan recurrente para nosotros, pero que muchas veces nos olvidamos de aprovechar los diferentes métodos. En este caso, escuchamos constantemente, incluyendo a las mamás próximas, ¿verdad? Cuando dicen, ponle música clásica para que sea muy inteligente, para que aprenda. Bueno, sí, pero es un mito. En realidad, todos los géneros musicales proveen un impulso al cerebro bastante útil, desde la música andina, la salsa, el rock, las baladas, por supuesto la clásica, los instrumentos musicales, los juguetes con sonidos musicales, todo eso debe ser bien aprovechado y nuevamente bien planificado para que surja el efecto que nosotros queremos, que es favorecer al aprendizaje, por supuesto. Otra estrategia bastante didáctica es la manipulación concreta. Tiene que ver con la manipulación de los objetos. Muchas veces, como hace rato comentábamos, vemos que ponemos imágenes como materiales didácticos, cromos, pósters, dibujos, escenografías, pero que el palpar o el tocar no es lo mismo que manipular. Cuando yo hablo de una manipulación, me lleva a representar diferentes acciones que tienen que ver también con la parte corporal, pero que sí es importante aclarar los conceptos. Entonces hay diferentes actividades que me llevan a esta cuestión de manipular y que son actividades que me sirven como precurrentes básicos para otros aprendizajes que se generarán más adelante, como lo es la lectura y la escritura. Sea braille o sea cualquier tipo de escritura, incluyendo lengua de señas, sea aquí la manipulación, es bien interesante en la educación especial. Los libritos de tela ayudan bastante a este ejercicio de manipulación. ¿Ok? Bien. Otra estrategia más es la estimulación multisensorial. En la estimulación multisensorial, bueno, esta es bien importante diferenciarla de la integración sensorial, que a veces se confunde. La estimulación multisensorial tiene que ver con proveer estímulos de manera simultánea. A veces no es tan utilizada como creemos,
Porque en realidad es una estrategia bastante producida, porque tenemos que generar un ambiente de movimiento, sonido, luces, de manera simultánea, al mismo tiempo, de manera que se aproveche esa experiencia sensorial por diferentes canales, y entonces eso se convierte en una estimulación multisensorial. Ok, la siguiente estrategia es la narrativa digital. Y entonces aquí la parte del narrador con las inflexiones de voz es lo más sustantivo en esta estrategia didáctica. Diferente a una narración en otro contexto, lo quiero aclarar. Aquí estamos hablando de la parte didáctica. Entonces aquí, bueno, se trata de que la narrativa digital sea aprovechada por medio de los cuentos, de leyendas, de diferentes textos, pero donde el lector, el narrador, al hacer las inflexiones, pueda llegar a ese espectador. Está muy utilizada, pero poco aprovechada para apoyar a los alumnos con discapacidad visual. Imagínense, un alumno ciego aprende las emociones por medio de una narrativa didáctica. Yo no puedo decir, estoy enojada, y con una gran sonrisa y euforia, o estoy muy feliz, ¿no, verdad? Pues entonces, esto tiene que ver con las narrativas, lograr utilizar no solamente con la dicción, el volumen y la fluidez, sino, insisto, la palabra inflexión es lo más importante en esta estrategia que se utiliza. Y bueno, y por último, la estrategia que pues está ahorita abarrotando todos los hogares es e-learning, que ya no es de reciente creación, ya tiene ratito. Sin embargo, es una estrategia bien aprovechada y que además está demostrado que en la educación especial, muchos años atrás, ya estaba teniendo un impacto bastante a favor. Porque tenemos chicos que a veces, por su condición, no pueden acudir diariamente a las escuelas. Y entonces tenemos que aprovechar estos recursos digitales, pero con fines educativos, para que puedan aprovecharse. Además de que e-learning en la educación especial da impulso a poder identificar como docentes los puntos de apoyo. ¿Qué es un punto de apoyo? Es bien interesante. Un punto de apoyo tiene que ver, ¿qué parte del cuerpo es mi medio de comunicación contigo, maestro, contigo, mamá, contigo, compañero? Tenemos compañeritos en una situación de discapacidad que no mueven el cuerpo y tal vez con un pestañeo, ese es su punto de apoyo. Tenemos otros que no mueven las extremidades superiores, pero ocupan las inferiores. O no tienen movilidad en ninguna de las dos, pero pueden ocupar la boca como un punto de apoyo. Y entonces nosotros utilizamos algún medio adicional para poder apoyarlo, como esto. Y de esta manera hacemos que pueda ir señalando. Y aquí tenemos otro ejemplo, donde podemos ver cómo los pictogramas son aprovechados de una manera muy precisa para este tipo de estrategia. Este es un pictograma y ahí quiere decir comer. Entonces, este tipo de recursos también apoyan mucho la narrativa. Aquí le vamos a poner. El conejo come 3 lechugas. Como verán, estas 8 estrategias, pues, aunque no son de reciente creación, para nosotros se han convertido en estrategias innovadoras por el enfoque que le estamos dando. El enfoque de la neurodidáctica bajo el marco de la educación inclusiva, pues se convierten en estrategias que en realidad están pensadas para favorecer al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
A continuación, entonces, los estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Especial del ENEM harán muestra de algunas presentaciones donde nos ilustran de manera más amplia estas 8 estrategias. Gracias. Hola, mi nombre es María Guadalupe Carrillo Cardona. Estudio en la Normal de Educación Especial del Estado de México. Actualmente curso el sexto semestre de Licenciatura en Educación Especial, Área de Atención Intelectual. A continuación, te voy a explicar la narrativa como estrategia. Por ello, quiero citar a Panel, el cual nos menciona que al utilizar la palabra narrativa, nos referimos de manera indistinta al hecho de dar experiencia o secuencia a relatos de vida. Esto se verá reflejado en cuentos, novelas, fábulas o leyendas. La narrativa como estrategia es un don que permite la expresión de la experiencia misma de la humanidad. Por tanto, la narrativa nos permite expresar, explicar e incluso ser artífices de una historia. Es por ello que mi ejemplo es el cuento. Para poder nosotros relatar un cuento es importante saber que debemos tener una inflexión de voz. Esto es de suma importancia, ya que gracias a las conexiones que nosotros podemos llegar a tener, las conexiones cerebrales que nosotros podemos llegar a tener en los alumnos, gracias a la inflexión de nuestra voz, podemos causar en ellos experiencias y ambientes. Para esto es fundamental que todos los profesores sepan y sepamos manejar esta estrategia. Dentro del ámbito estudiantil, dentro de nuestras prácticas, es una estrategia muy abundante, ya que... Buen día. El tema del día de hoy es el learning. El learning es una estrategia basada y fundamentada en el uso de la tecnología a través de diferentes dispositivos electrónicos para lograr el aprendizaje en los alumnos. Dentro de la educación especial, sin duda alguna, es una estrategia que favorece a la inclusión educativa. ¿Cómo la favorece? Bueno, sus diferentes componentes multimedia hacen que ésta sea accesible y que respete los estilos de aprendizaje de los alumnos. Sin duda alguna, logra el aprendizaje significativo en el alumno, ya que lo hace participar activamente dentro de sus programas, de su software y de sus plataformas. Lo compromete. Sin duda alguna es una estrategia que cae como anillo al dedo a una sociedad tan acostumbrada a la tecnología. A continuación veremos una presentación que nos va a hablar de puntos más específicos del e-learning. Gracias. Hola, mi nombre es Samuel Carías Gallegos, actualmente estoy cursando el sexto semestre de la Licenciatura en Educación Especial, Área de Atención Intelectual. El motivo por el cual estoy grabando este video es por el aniversario del normalismo, bajo el marco del 138º aniversario del normalismo mexiquense. Y yo les voy a hablar acerca de la estrategia de la manipulación concreta y los beneficios que tiene para la educación especial. Es importante conocer la definición de manipulación, que es emplear alguna cosa, un papel, una piedra, un pedazo de tela, etc., para lograr un objetivo encaminado al aprendizaje. Identificamos 4 beneficios de esta estrategia en áreas. La lúdica, la cual incita la imaginación y la creación. El beneficio de aprendizaje, el cual permite a los niños investigar y explorar de manera individual e independiente. El beneficio psicológico, el cual propicia el desarrollo de habilidades cognitivas. Y el beneficio biológico, el cual abarca el desarrollo de habilidades físicas y motrices. Hola, ¿qué tal? Soy Suriel de Jesús López, estudiante de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. Permíteme introducirles al siguiente tema, que es integración sensorial como estrategia.
La integración sensorial es un proceso neurobiológico que se encarga de integrar y organizar la información que percibimos del exterior a través de nuestros sentidos. Un dato curioso es que la integración sensorial nace sin un enfoque educativo. Sin embargo, la educación especial la adopta y la transforma como estrategia para poderla implementarla dentro de nuestra aula y así poder ayudar a nuestros estudiantes. La integración sensorial estimula y enriquece los ambientes de aprendizaje de nuestros alumnos, ya que permite en generar una serie de experiencias a través de los sentidos, favoreciendo en la adquisición de habilidades comunicativas y sociales, que a su vez, en nuestro estudiante recupera información que le permite generar un aprendizaje significativo. De igual manera, la estrategia de integración sensorial nos permite identificar los alumnos que no cuentan con una adecuada integración sensorial. Y así nosotros dos como docentes nos permite poder crear el material adecuado para nuestros alumnos. Con esto último puedo decir que la integración sensorial nos permite como docentes de la inclusión educativa el poder ayudar a nuestros alumnos que cuenten con alguna discapacidad, multidiscapacidad o sin discapacidad, ya sea en un aula regular o bien en un aula de un centro de atención múltiple, mejor conocidos como CAM. Ahora bien, me permito concluir que la integración sensorial es una excelente estrategia para eliminar las barreras de aprendizajes que se pueden presentar dentro de nuestra institución o del aula, y así poder generar un excelente ambiente de aprendizaje para nuestros alumnos y que creen ellos mismos un excelente desarrollo educativo. Espero que el siguiente tema sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. Hablaré acerca de la estimulación multisensorial, la cual surge en la década de los 70 por los terapeutas Aperhaus y Janhaus, quienes trabajaron con personas con trastornos del desarrollo. En el ámbito de la discapacidad, nace Slousen, una terapia cuyo propósito es proporcionar al individuo experiencias sensoriales a través de los sentidos, en una atmósfera de confianza y de relajación. Busca el bienestar a través de la exploración sensorial. Algunos de los beneficios pedagógicos de esta terapia son los siguientes. Ayudan al desarrollo de la competencia cognitiva, lingüística y social de los alumnos. Favorece la conducta exploratoria y la capacidad de respuesta. Fomenta la orientación personal y espacial. Mejorar el comportamiento y reducir la incidencia de conductas disruptivas. Para llevar a cabo esta estrategia, se necesitan salas multisensoriales, las cuales ayudan al sujeto a descubrir, a explorar, a interactuar y a comunicarse en ambientes que ellos propician. Disponen de diversos materiales que generan estímulos agradables para cada uno de estos sentidos. Los estímulos son regulados y controlados. Esta terapia nos da apertura a realizar una intervención terapéutica y educativa en el ámbito sensorial, cognitivo, motor, social y emocional de todo ser humano, con o sin discapacidad, enfermedades crónicas, incluso Alzheimer. Existe una gran variedad de espacios que nos ofrecen una estimulación multisensorial, desde una pequeña sala blanca hasta un gran jardín multisensorial. Cada uno de estos espacios con características particulares, pero con el mismo objetivo: propiciar una estimulación favorecedora en un ambiente agradable donde existe la libertad de exploración y todo lo que se encuentra alrededor de la persona genere experiencias multisensoriales y que favorezcan su aprendizaje. Gracias por su atención. Hola a todos y muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Jennifer Miranda y soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. Hoy les voy a platicar una investigación que realicé en conjunto con mis compañeras Alondra, Erika y Adareli respecto a una estrategia funcional
para la intervención educativa. Bien, me gustaría partir desde el marco de la inclusión educativa, la cual busca que el maestro se prepare y se actualice constantemente para identificar las necesidades reales de sus alumnos y dar una respuesta pertinente a estas. Esto es posible a partir de la implementación de estrategias que enfaticen el protagonismo del alumno para que sea este quien construya su propio aprendizaje. Una de estas es el juego, la cual muchos autores han referido como una actividad propia e innata del ser humano. Por ejemplo, Lev Vygotsky mencionaba que este es un factor básico del desarrollo humano, que se convierte en un contexto de interacción en donde las formas de comunicación y de acción van a dar lugar a la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos concretos. Por otro lado, la neurodidáctica afirma que el juego es tan funcional en los alumnos debido a que los emociona, y la emoción se encarga de activar los tres mecanismos básicos para obtener cualquier aprendizaje: la motivación, la memoria y la atención. También puede ser una estrategia inclusiva, ya que tiene la capacidad de ser flexible y adaptarse a las características e intereses de cualquier grupo determinado de alumnos. Por eso, como maestros, es imprescindible utilizar el juego como parte de nuestra enseñanza, al resultar una herramienta esencial para el desarrollo cognitivo, social y afectivo de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Natalie Villar Dionisio, soy docente en formación del sexto semestre de la licenciatura en Educación Especial en la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. Por ser el 138 aniversario del normalismo mexiquense, les vamos a presentar la música como estrategia educativa. La música puede ser una herramienta clave para lograr aprendizajes o habilidades de nuestros alumnos. La podemos observar en asignaturas como la historia, artes, o bien usarlo en educación física, matemáticas, literatura, etc. Todo esto a través de canciones, movimientos, ritmos, bailes, etc. La música nos va a traer beneficios importantes al usarlo como estrategia de aprendizaje, pero sobre todo que estos aprendizajes van a ser significativos para nuestros alumnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar una temática muy interesante y creo que es un tema de mucho interés para nosotros como docentes, ya que vamos a abordar la estrategia de la psicomotricidad. Y pues bueno, es muy importante que nosotros como futuros docentes conozcamos cuál es la relevancia en el contexto educativo dentro de la misma, así como los beneficios que atrae para el alumno en su aprendizaje. Bueno, pues vamos a abarcar cuatro temáticas principales sobre esta estrategia. Comenzaremos con las características principales de la estrategia de la psicomotricidad. La psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica que persigue normalizar y mejorar el comportamiento del niño. A su vez, permite el desarrollo armónico de la personalidad del alumno para que sea capaz de expresarse en un contexto social. Por otro lado, permite una visión globalizadora que integra perfectamente las necesidades tanto motoras, físicas, afectivas, sociales e intelectuales del cuerpo. A su vez, permite considerar el cuerpo como uno mismo, es decir, cuerpo y mente. Y por otro lado, se centra en el potencial del alumno y no en sus dificultades. Por otro lado, en cuanto a los beneficios de la psicomotricidad en el ámbito de la educación especial, son muy importantes para el desarrollo de los alumnos en situación de discapacidad, principalmente, ya que permiten una interdependencia tanto en el desarrollo motor como en el afectivo e intelectual. Asimismo, ayuda a que el alumno pueda tener conciencia de su propio cuerpo, permitiéndole desarrollar diferentes habilidades como la comprensión, la comunicación, la relación con quienes le rodean y, pues bueno, le permite principalmente alcanzar su máximo desarrollo en los diferentes contextos, no solo en el educativo, sino en el que el alumno se encuentre, permitiéndole a su vez desarrollando su autonomía. Por otro lado, ¿cómo es que se adecúa la estrategia de psicomotricidad en el enfoque de la inclusión educativa? Bueno, pues dicha estrategia mantiene una estrecha relación con la educación inclusiva, debido a que pretende alcanzar espacios modernos, cálidos y agradables, llevando a cabo todos los tipos de estimulaciones básicas para todas y todos los alumnos
que presenten situación de discapacidad. De igual forma, llevando a la estrategia de psicomotricidad en el ámbito de la inclusión educativa, permite enriquecer y potenciar el desarrollo cognitivo a través de su vinculación con áreas motrices y socioemocionales, refiriéndose a la construcción de un entorno enriquecedor. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que dicha estrategia ha tenido en la atención de alumnos y alumnas en situación de discapacidad y de multidiscapacidad? Bueno, pues la psicomotricidad permite la atención de los alumnos con discapacidad, posibilitando el desarrollo de sus potencialidades a través de sus experiencias de movimientos en los ejercicios que los alumnos realizan, por lo que se considera que el movimiento corporal asume una función de activación y de ajuste permanente en el comportamiento de los niños con discapacidad, apoyando al alumno a lograr la adaptación y el equilibrio psicológico que requiere, y de esta manera, además, permite facilitar la independencia y la autonomía del alumnado. Pues eso sería todo de mi parte, espero que les haya servido de algo esta breve información, además de que se hayan interesado por el tema de la estrategia de la psicomotricidad. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos nuestra participación académica, no sin antes agradecer el apoyo brindado por la ENEM y por las personas que organizaron esta celebración del 138 aniversario del normalismo. Me despido con esta frase: todos somos diferentes y sin embargo, eso nos hace parte de lo mismo. Gracias.